Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Online. Aquí estamos de vuelta tirándonos en paracaídas. Madre mía, qué imagen. Bueno, en realidad imagen no, porque está todo nublado y no se ve nada. Pero bueno, chicos, el caso, estamos aquí de vuelta en los aires, porque hoy os vengo a comentar una nueva noticia que han lanzado nuestros amigos de Rockstar justamente hace unos minutos a su página web. Cuando estéis viendo este vídeo, pues a lo mejor hace un poco más de tiempo, pero bueno, el caso, han lanzado la noticia hace unos cuantos minutos, y la noticia es una notición en ambos sentidos, en tanto a lo negativo, tanto en lo positivo. ¿Por qué? Bien, pues porque nos han dado una noticia buena y otra mala. Obviamente, si es negativo y positivo, pues será bueno y será malo. ¿Qué tú te estás diciendo? Da igual, chicos. El caso, al grado, resulta que vamos a empezar por la noticia mala. Rockstar ha vuelto a retrasar GTA V para PC. Sí, o sea, sí lo ha vuelto a retrasar. Y la verdad es que es una putada, o sea, es una putada, porque el GTA V para PC ya teníamos muchas ganas todos de probarlo. Faltaba ya cosa de un mes, lo sacaban el... nada, en un mes, o sea, el 24 del mes que viene creo que era. Y estamos justamente hoy a 24 o el 25, no recuerdo. Bueno, faltaba cosa de un mes. El caso es que lo han vuelto a retrasar hasta el 14 de abril. Como ya sabéis, pues estaba, como digo, para el 24 de marzo o el 26 de marzo, no recuerdo la fecha exacta. Y lo han retrasado, pues eso, como medio mes más, un poquito más de medio mes, básicamente. Así que bueno, esa es la parte negativa de la noticia que nos han dicho los de Rockstar. Y es que han vuelto a retrasar, el GTA V para PC. Realmente, pues, me da bastante pena. Pero todo esto se equilibra y nos va a dar igual que se retrase el GTA V para PC. Cuando os diga la próxima noticia. Y es que ya, espérate que me comente el semáforo. Muy bien, Dani, ya has hecho el tonto. Ya puedes continuar con el vídeo, perfecto. Bien, pues ya se ha confirmado la fecha oficial de salida de los atracos a bancos. Bueno, confirmada, sí, Rockstar lo ha confirmado. Pero claro, quién sabe si dentro de 5 días dice, pues se vuelve a retrasar porque estábamos... No. Ya me entendéis, o sea, Rockstar siempre puede retrasarlo todo, ya que siempre le gusta curárselo todo al máximo. Y al final, pues, como veis, ya ha retrasado la fecha de GTA V para PC dos veces, así que a lo mejor retrasar la de los atracos a banco. Pero bueno, en teoría, en principio, Rockstar ha confirmado mediante esta noticia que os dejaré abajo en la descripción, que el GTA V, perdón, que los atracos a bancos para GTA V Online van a ser sacados el 10 de marzo. Efectivamente, hoy estamos a 24 de febrero, pues el 10 de marzo, en cosa de nada, poco más de medio mes, o sea, en... ni un mes falta, falta menos de un mes, pues vamos a tener los atracos a bancos en GTA V Online. Yo no me quiero hacer ilusiones realmente, porque como digo, Rockstar puede atrasarlo o no, o a lo mejor lo saca el 10 de marzo ya realmente y lo podemos tener. Ojalá que sea así y no lo retrasen, aunque de Rockstar me espero de todo, porque ya sabéis que les gusta currárselo todo al máximo y obviamente pues el currárselo significa más tiempo, ¿no? Entonces pues no sé, o sea, realmente si ya lo han... Yo creo que lo van a sacar el 10 de marzo ya, porque ya lo han retrasado un montón de veces y realmente nunca han sacado una noticia que diga, pues esta fecha lo vamos a sacar realmente. No, esta es la primera vez que Rockstar ha citado una fecha en concreto para los atracos a banco. Siempre han dicho, bueno, pues lo vamos a sacar a principio de año, vamos a sacarlo más o menos en la fecha de GTA V para PC, el primer DLC que saquemos va a ser de los atracos a banco. Siempre han dejado de caer como, no sé, han dejado de caer como fechas inconcretas, por así decirlo, o abstractas, o como queréis decirlo, pero nunca han dicho, los atracos a banco van a salir este día. Nunca lo han dicho, y esta es la primera vez que lo dicen, así que yo creo que si lo han dicho así, si lo han dicho en plan ya en concreto, será porque ya lo tienen ya totalmente hecho, y no sé, a no ser que 5 días antes algún desarrollador de Rockstar diga, ostras, pues se me ha ocurrido una super idea para incluir los atracos a bancos, y entonces pues tenga que desarrollar esa idea, pues supongo que no lo retrasarán, así que bueno, yo pienso que ya está totalmente hecho los atracos a bancos, y que ya lo van a meter, así que eso, chicos, pues básicamente esta es la noticia que os quería comunicar, ¿vale? Tendré la noticia justamente abajo en la descripción, como digo, noticia mala y noticia buena. ¿Cuál es la noticia mala? Pues que van a retrasar GTA V para PC hasta el 14 de abril, y la noticia buena es que van a sacar los atracos a bancos para el 10 de marzo. Esto no son filtraciones, ¿vale? Quiero dejarlo claro, ya sabéis que a veces subo filtraciones y todo el tema. Y madre mía, vaya escopetazo, acaba de meter el maldito policía, tío. Bueno, pues como digo, hay veces que os traigo filtraciones que son rumores, como queréis o como queréis decirlo, que no está confirmado. Pero esta vez esto está dicho de la boca de Rockstar. Esto está publicado en la página de Rockstar oficial. Y han confirmado que van a sacar los atracos desde marzo y van a retrasar el GTA V para PC al 14 de abril. Así como, chicos, pues esto ha sido todo. Ya sabéis, dejad un like favorito si os ha molado, dejad por los comentarios qué opináis de todo este tema. Y ya pues deseando de que llegue el maldito 10 de marzo. Y a ver qué nos trae Rockstar, los malditos atracos a bancos, 200.000 trillones de siglos y milenios. Madre mía, que se iba a acabar ya el mundo y los atracos a bancos no iban a salir. A ver qué nos tiene preparado. Así que nada, chicos, lo he dicho, ya sabéis, like favorito, suscribiros a cada si lo notáis. Y nos vemos en la próxima, adiós.